Buenas noches, bienvenidos como siempre a Mil Historias, tu primer programa de noticias inspiradoras de República Dominicana. Recuerda que tú puedes cambiar tu destino, por más dura que sea tu vida. Hoy vamos a comenzar este Mil Historias con este corto especial realizado por Dominique Telemaker. Es un corto que está basado en la explotación del trabajo infantil entre niños haitianos y dominicanos. Queremos presentarlo porque llama a la reflexión. Vamos a verlo. Tú y yo somos iguales, nos parecemos. ¿Iguales? Tú eres dominicano y soy haitiano. Eso no tiene nada que ver. ¿Tú crees? Claro. No creo que somos iguales, ¿no? Claro, papá, lo somos. ¿Por qué tú dices eso? Porque estamos haciendo lo mismo. Tenemos la misma necesidad. Necesidad de comer, de ir a la escuela y ser feliz. Gracias, señor. El dinero que hago es para ir a la escuela. ¿Y tú? No creo que somos iguales, ¿no? ¿Por qué? Ese video, No creo que somos iguales, ganó el primer lugar en el concurso de ciudadanía y derecho de la Unión Europea. Qué bueno que Dominique Telemaker haga este tipo de trabajo que llaman a la reflexión. Ojalá y se acabe al fin, algún día, la explotación al trabajo infantil. Bueno, vamos a ver el contenido de esta noche en Mil Historias. O sea, que probablemente para esta fecha, el año que viene, ese joven ande, venga a saludarme, pero caminando. Fue una depresión muy fuerte y me incliné a bajar música de internet. Una de las cosas favoritas de mi hobby favorito es bailar. Y donde quiera que oigo música, siempre que me estoy meneando de arriba, me estoy meneando de abajo. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos, ustedes verán qué ha pasado con Obel, aquel niñito que tiene huesitos tan frágiles como el cristal. Tenemos muy buenas noticias. Pero lo que sí podemos hacer es, dentro de su problema que trae él de fábrica, pues insertarlo a la sociedad como un niño saludable y más o menos normal.